Mantilla, soy un miembro de la Academia de Física. Pertenezco al grupo de la División de Gravitación y Física Matemática. Pues soy apenas ingresé hace un mes exactamente. Entonces apenas estoy conociendo cómo es todo por acá, ¿no? Entonces, bueno, mi principal interés es la astrofísica y la cosmología. La astrofísica y la cosmología desde el punto de vista de las dimensiones extras. Espero que se alcance a escuchar bien. Entonces, bueno, les voy a dar una plática de general de cómo vemos la cosmología actualmente, cómo vemos la astrofísica actualmente. Entonces, pues espero que no los aburra demasiado. Entonces, como es el plan de mi charla, primero voy a hablar un poco de qué es la cosmología, de qué es la astrofísica, cómo usamos nuestros nuevos aparatos para tratar este tipo de cosas. Luego vamos a dar un enfoque medio loco, que es subir la cantidad de dimensiones. Entonces, ¿cuántas dimensiones? 5, 11, ¿qué dice la teoría de cuerdas? ¿Qué dice la teoría de branas? Vamos a platicar un poco acerca de este tipo de enfoques nuevos, que son muy modernos, se crearon hace 10 años a lo máximo. Y finalmente, lo que trabajamos aquí, lo que estamos trabajando, los proyectos y todo lo general que hace nuestro cuerpo académico. Entonces vamos a empezar. Ahora sí que una breve introducción a lo que es la cosmología. La cosmología moderna se trata principalmente con lo que son las ecuaciones de Einstein y con las ecuaciones de Friedman, de Orson-Welles. Entonces les muestro, este es el diagrama moderno de cómo vemos ahora la cosmología actualmente. Entonces, nació de un Big Bang. ¿Qué es un Big Bang? ¿Quién sabe? No sabemos. Las ecuaciones de Einstein, de hecho, no funcionan dentro de ese objeto. Aquí no sabemos qué pasa. Luego existió una expansión, una superexpansión acelerada conocida como inflación, que es esta parte. En épocas de 10 a la menos 34 segundos al inicio del Big Bang, posteriormente sucedieron etapas de nucleosíntesis, de la cosmología del CMB, y empezó a evolucionar el universo, formación de estructura. Nosotros estamos por aquí, por esta región. Y actualmente estamos en una etapa de aceleración del universo. La pregunta es, ¿qué está pasando actualmente con el universo? ¿Por qué se está acelerando? No lo sabemos. Pensamos que debe haber un tipo de fluido, que es lo que está provocando que se acelere. De hecho, sucedió, de hecho, ganaron el premio Nobel por encontrar que se estaba acelerando el universo. No sabíamos, bueno, lo que uno piensa normalmente en esta etapa es que, por ejemplo, si yo lanzaría esto hacia arriba, lo que pasaría es que pasaría a caer. O si lo lanzaría con la suficiente fuerza, saldría de la Tierra y sería una velocidad constante. Entonces pasaría algo similar con el universo, porque el universo salió de un Big Bang, explotó y toda la materia, que lo que estaba ahí dentro del Big Bang, se fue separando, se fue completamente separando. Se hace más fácil para entonces, toda la materia que teníamos ahí se fue separando, ¿okay? Entonces, uno pensaría de diría, bueno, entonces hay un momento en el que la velocidad del escape va disminuyendo, entonces todas las galaxias y todos los objetos empiezan a atraerse. Igual que esto, cuando yo lo lanzo, debería regresar. Entonces, lo que pensábamos era de que todas las galaxias deberían recolapsarse, todos nos deberíamos empezar otra vez a recolapsar, o por lo menos irnos a una velocidad constante. Entonces, hicieron observaciones mediante análisis de unas cosas llamadas supernovas, SN1A, y extrañamente no está pasando eso. De hecho, está yendo más rápido. Es como si yo lanzaría esto y no bajaría, o ni siquiera iría a una velocidad constante, sino que está acelerando. Alguien metió el acelerador en el universo. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, y además, está sucediendo actualmente. Cuando nacimos, bueno, cuando todos los seres humanos nacieron en la Tierra, hace alrededor de 20 millones de años, este objeto empezó a acelerarse. Entonces, es una de las grandes incógnitas. Sabemos que se está acelerando el universo, pero ¿cuál es la razón de por qué se está acelerando el universo? No tenemos ni la menor idea. Entonces, quien sepa eso, va a ganar un premio.
necesitamos pensar quién podría, qué está seguido en este momento. Entonces, bueno, también aquí en esta época que tenemos inflación, el universo se infló exponencialmente hasta un tamaño, era el tamaño de la escala que llaman el Planck, de 10 a la menos 34 metros, y en 10 a la menos 24 segundos se convirtió en el objeto de también una pelota. O sea, fue una superexpansión acelerada. De repente se detuvo. Entonces, se detuvo y empezó a evolucionar de una manera normal y constante. ¿Por qué pasó eso? No lo sabemos. Pero actualmente tenemos la tecnología para estar observando hasta casi en un punto. De hecho, tenemos la tecnología para observar 10 a la menos 20, no, a 10 a la menos 32 segundos antes de que todo iniciara. Eso quiere decir que si el universo fuera un ser humano, y el ser humano tuviera 80 años, el universo tiene 3.700 años, y el universo fuera un ser humano de 80 años, quiere decir que nosotros estamos viendo 10 a la menos 34 segundos antes de que coincidiera ese ser humano. Estamos a punto de observar quién consiguió a ese ser humano. En otras palabras, estamos a punto de ver ¿quién concibió al universo? Eso con nuestra mejor tecnología. Antes de lo que de ese acontecimiento, que les voy a plantear un poco más, solamente podíamos observar esta región que se llama el fin de semana. No podíamos observar más porque la única manera de observar es con fotones, con la luz. Entonces, más atrás, los fotones tienen una interacción que se llama interacción de Thomson con la materia y era opaca. Entonces, la luz no lograba salir de ese objeto como plasma supercaliente. Entonces, hasta que se fue enfriando los fines del universo, esos fotones lograron escapar y viajaron hasta nuestros ojos. Pero eso ya tuvieron que haber pasado 3.720 años para que llegara hasta nuestros ojos. Solamente podíamos ver, en ese momento, cuando el fotón se liberaba de las otras partículas y viajaba hasta nosotros. Entonces, en tiempos humanos, es como si nosotros estuviéramos viendo 3 días antes de que sucediera la concepción de ese ser humano. Pero con esta nueva tecnología estamos observando 10 a la menos 34 segundos, o sea, casi el momento en el que se concibió. Entonces, ahorita en este momento son tiempos muy emocionantes porque estamos viendo casi el momento en el que se concibe nuestro universo. Bueno, entonces, nuestro universo más o menos es una historia de caos, de calor, de energía, y ha durado alrededor de 3.720 años. ¿Esto cómo se obtiene? Con los cálculos de Einstein, con las ecuaciones de Einstein, con una métrica que se llama de Friedmann-Rosenwald, podemos obtener la edad del universo. Otras cosas raras, lo estoy platicando así a un grosso modo, pero hay otras cosas muy extrañas, la materia oscura. ¿Por qué le llamamos materia oscura? Porque somos muy poco imaginativos, porque no sabemos llamado perrito, pero pues no se nos ocurre nada mejor y lo llamamos materia oscura. La materia oscura es, en comparación con nuestra materia, que somos nosotros, las estrellas, las galaxias, el polvo, el estelar, los quarks, los fotones, bla 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 bla, esa materia oscura es casi el 98% de toda la materia oscura completa. Ya. Con todas nuestras técnicas del modelo estándar de la relatividad general que pasaron Heisenberg, Newton, Einstein, Pauli, bla 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 bla, miles de años construyendo la física, solamente podemos describir alrededor del 2% de lo que es nuestro universo. El otro 98% no sabemos de qué está hecho. Es poco interactual. Pero hay evidencia muy, muy, muy sólida de que ese objeto existe. De hecho, se está buscando en el acelerador de hadrones, del LHC. En el LHC se agarran protones, se agarran elementos, por ejemplo, del plomo, entonces se agarran el plomo, lo encueran, le quitan todos sus electrones mediante procesos y los lanzan a velocidades muy cercanas a las de la luz. 0.999999999 veces la velocidad de la luz, o sea, casi la velocidad de la luz. Cuando entran en colisión,
del centro de masa con el otro que lanzan, se logran energías del orden de casi el inicio de nuestro universo. Entonces se piensa que cuando chocan esas partículas van a producir partículas de materia oscura. Entonces, de hecho ahorita está parado, pero en el 2015 lo van a volver a encender a alrededor de 14 teraelectronvoltios, de 7 a 14 teraelectronvoltios. Son 7 teraelectronvoltios en una partícula y 7 en otras, y en el centro de masa son 14. Entonces la colisión va a ser alrededor de 14 teraelectronvoltios y la temperatura que se va a lograr va a ser casi la de nuestro universo. Entonces posiblemente salgan esas partículas de materia oscura. Sería interesante verla, ¿no? Sería raro, o sea, no sabemos qué es, pero deberían aparecer, estamos esperando que aparezcan. No solamente estamos esperando eso, también creemos que interaccionan débilmente con la materia, pero hay una probabilidad de interacción. Significaría que en algún momento lanzaría un fotón de rayos gamma de altas energías y en algún momento lo detectarían. De hecho, estamos esperando también ese tipo de señales. Entonces es muy emocionante en este momento. Y de hecho, si se dan cuenta todos, si lo repito, azul es la materia oscura. Los nosotros somos nosotros. Ya es muy poco. Pero si se dan cuenta también tiene una forma como de red neuronal, que se llama, como si fuera un tipo de neurona. De hecho, el universo es como un enjambre así de tipo de neurona. Y no tiene nada de extravagante, ¿no? O sea, porque de hecho sigue la misma dinámica de fluidos que sigue la dinámica de nuestro cerebro. Entonces estamos viendo que la física terrestre es lo mismo que la física a escala transformadora. Entonces, esos filamentos es lo que actualmente estamos haciendo y estamos viendo. Entonces, no solamente eso, yo les platico de lo que es la energía oscura, que es muy extraña. Y hay tres cosas. Y es constante cosmológica, va a acelerar y acelerar, y va a enfriar nuestro universo completamente. Entonces, de repente va a llegar un momento en el que ustedes ya no van a ver estrellas. Van a desaparecer porque la energía oscura las va a sacar. De repente ya simplemente se va a quedar la Tierra sola, el mismo Sol va a ser expulsado del sistema solar y ya va a desaparecer nuestra estrella. Pero hay cosas más, todavía más interesantes. Hay una cosa que se llama Phantom, es una energía fantasma, así le ponen muchas cosas. Esa es más divertida porque desgarra la misma estructura del espacio-tiempo. Ya no solo nos separa. Esa energía que también es posible que sea la causante de la aceleración actual, agarraría y separaría las estrellas, de repente dejaríamos de ver estrellas, de repente dejaríamos de ver nuestro Sol, los otros planetas, de repente empezaría a desgajar la Tierra, luego nosotros empezaríamos a desgajar todos nuestros componentes, y hasta el mismísimo espacio-tiempo, la estructura del espacio-tiempo, se fracturaría. Eso se puede hacer con las cuestiones de Einstein, intentando lo que es el término de fantasma, el término fantasma, que le llaman. Entonces, ¿cuál será nuestro futuro? No lo sabemos. Sería interesante ver cómo vamos a morir. Inflación es lo que les platico de aquí del principio. Hay problemas muy básicos acerca de nuestro universo que no entendemos. De hecho, es lo que les platicaba. Tenemos una ahí, agarramos y medimos en el cielo. Entonces, ese puntito tiene una temperatura de 3 puntos y tantos grados Kelvin. Y este puntito acá es la misma temperatura. Y este de acá también. Y este de acá también. Entonces decimos, ok. Entonces, si estos tienen la misma temperatura, significa que tuvieron un contacto causal de la termodinámica. Tuvieron un contacto causal. Pero extrañamente la luz no ha logrado viajar de aquí a tanto espacio. No ha logrado viajar de aquí hasta acá como para que haya un contacto. Entonces no sabemos qué rayos lo aventó esos objetos tan lejos. ¿Ah? O sea que yo en un momento punto explotó las estrellas y los mandó tan lejos. Entonces, una de las ideas es que el universo tuvo un momento inflacionario. Entonces explotó, nació un campo que se llama campo inflatón, entonces infló desmedidamente.
y mandó dos objetos que estaban en contacto causal a lugares extremadamente lejanos. ¿Okay? Entonces, esa es una solución, va a ser el premio Nobel del 2016 y se encuentra la evidencia, que están cerca de encontrar la evidencia. Bueno, ¿cómo observamos nuestro universo? Una de las observaciones es la radiación cósmica de fondo. Tenemos un satélite, tenemos varios. Uno de ellos llamado GeoMap. El más actual se llama Planck. Planck contiene unos bolómetros que miden la temperatura de la radiación cósmica de fondo. ¿Nosotros qué es eso? Nosotros cuando ponemos nuestro radio y lo utilizamos, si nosotros filtramos todas las señales, está nuestro universo llamando, nuestro universo diciéndonos cómo era hace 13.600 millones de años más o menos, cómo era nuestro universo. La temperatura es de 3.7 grados Kelvin aproximadamente. Entonces nosotros podemos fotografiarlo y observar cómo era. Este es el universo, extremadamente es un bebé, es como se ve en los principios. Entonces, si se ve, si se dan cuenta, es como medio granuloso. Entonces, esos gránulos que necesitan son como las semillas donde la materia se empezó a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, y se formarán las galaxias, las estrellas, y nosotros mismos. Entonces, esos gránulos son necesarios, ¿sí?, para que nosotros nos formaran. Entonces, está fotografiando esta. Está haciendo una fotografía. ¿Okay? Pero tiene mucha información, incluso tiene del inicio del universo. Porque cuando estaba en el inicio y sucedió ese tiempo inflacionario, infló y generó unas cosas que se llaman ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son unas ondas que desde el espacio-tiempo, predichas por las ondas. Entonces, esas como olas del espacio-tiempo perturbaron la temperatura del. Obviamente de plasma primordial, y se deberían ver aquí. Y de hecho, hace unos 6 meses, las vieron por primera vez. Entonces, eso significaría que traería información de casi el inicio del universo. Hay un telescopio en el Polo Sur checando esa información. De hecho, está en un telescopio, ¿no? Creo que se puede mostrar más adelante. En el Polo Sur, y ahí tienen a la gente metida y están fotografiando esta cosa, pero nada más esta región. Y descubrieron que sí habían esas perturbaciones, esas ondas gravitacionales primordiales cosmológicas. Entonces, si se confirma, va a ser el premio Nobel de 2016. Sí, exactamente. Hay trabajos que dicen, espérame. Dicen, ¿y qué tal si es debido al polvo, el polvo que existe? Entonces, de hecho están limpiando, ya están sacando información de la cantidad de polvo que existe en esta parte, polvo galáctico. Lo primero que pensaban es que no existía polvo, pero ahora están viendo que sí existe un polvo. Pero lo único que está pasando, hay un espectro que se llama R, que lo calculaban y valía, parece que valía 2. Eso significaba que el campo inflatón era potencial cuadrático y nada más. Pero con el polvo que existiría y que estaba haciendo estadística con las observaciones, ese es el número ya de 2, lo que se está reduciendo. Significa que el campo inflatón es un poquito más, un poquito distinto. Actualmente las observaciones todavía no lo descartan. Es un contraste entre el polvo y esa observación. Sí, porque también había comentado, ¿no?, que para detectar ondas gravitacionales había que sacar el laboratorio de la Tierra, ¿no? Por la longitud y todas esas circunstancias. Se llama Planck. Pero que empezaba a funcionar y calibrarse hasta el 25. No. Es la información que yo había comentado por la Currán la vez pasada. De hecho, Planck sí nos provee información. No, te comento lo que comentó este doctor Rand, ¿sí?, sobre el laboratorio que tenían afuera para poder detectar. Sí,
Sí, obviamente. Y que lo iban a calibrar, que están en proceso de calibración y que quedaba listo hasta el 2025. Sí, hay todavía propuestas de hacer nuevos laboratorios, de hacer otros tipos de observatorios espaciales para aprender a sacar. Y aprovechando, como que te preguntaría lo que decías hace rato, y el principio de causalidad en la parte que decías que podemos ver al futuro o antes de que sucedieran las cosas. ¿Cómo lo justificas casualmente? Es que tú decías que podríamos ver el universo antes de que estuviera 3 minutos antes o tanto tiempo antes de, en un principio cuando hablabas del Big Bang, a través del principio de causalidad, ¿cómo lo justifican eso? ¿Cómo está ahí? Pero no hay ningún tipo de causalidad. Es por ejemplo... Por eso te lo pregunto, ¿no? Es por ejemplo, si nace un bebé, y usted lo fotografía. Entonces, y usted al final le dirían, dígame, enséñeme la fotografía del principio del bebé, y usted simplemente enseñaría la fotografía. Entonces, no hay ninguna violación al principio de causalidad. De hecho, las ecuaciones de Einstein son variantes de Lorentz. Entonces, tienen un menos de cuadrado. Sí, claro. Entonces, eso significaría, desde el punto de vista teórico también, eso significaría que no existiría ninguna violación al principio de causalidad. Porque es una misma violación. Entonces, desde el punto de vista teórico, se sigue cumpliendo el principio de causalidad, que es la base de la realidad general. Físicamente, el hecho de que yo vea atrás en el tiempo, pues ya sucedieron los acontecimientos. Entonces, no estoy violando en ningún momento el principio de causalidad. Bueno, hay más observaciones, líneas gravitacionales. La materia curva el espacio-tiempo y la luz pasa a través de esa curvatura del espacio-tiempo. Entonces, cuando pasa, se difracta. Difracta como un tipo de lente. Lo vemos. Eso es lo que dijo Einstein. De hecho, cuando ponemos los telescopios, aquí están las distracciones. Entonces, cuando observamos también qué contenemos en el universo. Otros efectos más raros que llaman Shimansky-Novich, que es la luz del CMB, pasando a través de las galaxias. Y lo que son las supernovas en especial a SN1A, ese tipo de supernovas, las cuales absorben, son objetos compactos que absorben a su compañero, lo chupan a su compañero, entonces llegan a un límite, se llama el límite de Chandrasekhar, y vuelven a estallar por un punto. Y ese estallido se llama una candela estándar, y con él podemos medir distancias, entonces también podemos. Que está aquí, miren, aquí están metidos en este objeto que se llama Weissel 2. Están en el polo sur, están yendo dos polares, no pueden salir. Eso se ganó una medalla, uno de los que estaba viviendo, se ganó una medalla, porque está con barba y todo el pobre señor ahí. Estuvo como 9 meses después de esa cosa. Obviamente tampoco va a salir porque las temperaturas son bajo cero. Es terrible. Y abajo, abajo de este hielo hay un lago. Abajo hay algo que se llama IQ, que es un detector de neutrinos. Tiene un chorro de unos como, no sé, son unos como cables, que tienen unos detectores que están debajo del lago. Entonces, toda la instalación así en donde. Y se entra. Pero fíjate, esa cosa observa de nuevo la parte sur de la galaxia, observa la parte sur de la galaxia. ¿Qué creemos que? Bueno, el Weissel creía que casi no tenía polvo, pero vimos que sí existe algo de polvo. Entonces hay que normalizar, hay que reducir, hay que acomodar todas esas situaciones. Entonces es todo un proceso. Entonces estamos viendo 380.000 años después de Big Bang, y más o menos estamos viendo esta región con este telescopio. Tenemos uno en el espacio, que se muestra, que saca obviamente toda la esfera completa. Y también con los bolómetros que tiene la temperatura de la resonancia. Y es muy preciso. Y de hecho se lanzó con la finalidad de encontrar esos modos que son provistos por las ondas gravitacionales.
todavía no tenemos datos, hay que hacer un chorro de datos. ¿Qué más? Tenemos la dinámica estelar, tenemos lo que son las estrellas de neutrones, las enanas blancas es una estrella de neutrones. Si se dan cuenta, el modo no es tan grande, o sea, es el tamaño casi de una ciudad. Entonces, esta es una ciudad más o menos como Nueva York, y las estrellas de neutrones son casi de tamaño de una ciudad. Hay agujeros negros, todos estos objetos hay que estudiarlos en la relatividad general. Bueno, todos los objetos hay que estudiarlos con la relatividad general y con la mecánica cuántica. Hay maneras de tratarlos. ¿Okay? Pues vamos a hablar un poco más de formalidad y vamos a ver qué ocurre. Entonces así lo tratamos. Con esto. A la izquierda, presento las ecuaciones de Einstein. Son casi tiempo, y la materia que corre es casi tiempo, y lo que lo relaciona. Son tensores 4x4, forman, en realidad deberían formar 16 ecuaciones diferenciales acopladas a una alta longitud lineal y son todo el show. Entonces, utilizamos obviamente lo que es la cosmología, que son las distancias cosmológicas, lo que es la ecuación de Boltzmann, pero una ecuación de Boltzmann para un objeto que está expandiéndose, o sea, no como utilizamos en la termo normal, sino que tenemos que poner la expansión del universo. Utilizamos lo que es la métrica de Friedman Robertson Walker, se las presento, está asociada a las ecuaciones de Einstein y conocemos cómo evoluciona nuestro universo. Más o menos son las ecuaciones que trabajamos. Ahí están las ecuaciones para la dinámica estelar, las estrellas. Utilizamos objetos simétricos, esféricamente simétricos, que son esferas, que dan cuenta de una esfera, nada más en cuatro dimensiones, una, dos, tres, cuatro dimensiones, el signo de menos nos provee de lo que conocemos, que no hay efectos así que sean no causales. Estas ecuaciones pueden ser calculadas por las ecuaciones de Einstein, se conocen como las ecuaciones de Tolman, Feynman y Boltzmann. Estas ecuaciones pueden ser trabajadas y podemos conocer cómo influye la presión en términos de la densidad constante de una estrella y podemos conocer toda su dinámica estelar. Esto lo hizo Chandrasekhar, que ganó un premio Nobel por haber calculado esto y otras cositas más. Podemos encontrar gotas. Si las estrellas, el potencial estelar está por encima de esta gota, simplemente colapsa en un agujero negro. Si no, se mantiene estable. Esas gotas las hizo Chandrasekhar. Pero obviamente todo eso es la relatividad general normal. Y vamos a volvernos un poquito locos y vamos a subir la dimensión. Entonces, la mecánica newtoniana nos enseña que hay una dirección X, una dirección Y y una dirección Z. ¿Okay? Y que obviamente, ¿cómo la describimos mediante nuestra posición? Pero no solamente eso, o sea, podemos decir, nos vemos en el switch, pero obviamente tenemos que especificar a qué hora, porque si no, pues no podríamos afectar exactamente y podríamos encontrar a la persona. Entonces parecía ser que hay tres direcciones espaciales y algo como si se llama el tiempo. Newton lo veía como el espacio y el tiempo los veía como un tipo, como un teatro. Que tú no le puedes hacer nada, como si que fuera donde todo el drama cósmico existiera. Y el tiempo es un tiempo absoluto, no cambia, no cambia para ningún observador. No cambia si va, si está en movimiento o si está en reposo. Esa es la dinámica de Newton, es lo que nos enseña Newton. Pero llegó un joven, de 25 años, y nos enseñó que eso no era totalmente cierto. Entonces hizo una serie de hipótesis. Y nos enseñó que debe haber un acoplamiento entre el espacio y el tiempo. Y el tiempo sería otro tipo de coordenadas. Entonces habría tres direcciones espaciales y una temporal. Y no solamente eso, sino que el espacio y el tiempo es un objeto flexible. El tiempo cambia. El espacio también cambia bajo la presencia de materia. De hecho, no es lo mismo. Aquí yo tengo el reloj, una 35. Estoy en reposo y está un ingeniero mío, está en movimiento, su
mismo, con un reloj que fue configurado al mismo tiempo, al tener movimiento mi gemelo, el tiempo del gemelo va a molestar. Entonces empieza a correr más atrás. Es una configuración de energía espacial. De hecho, el GPS que tenemos en nuestro celular funciona de esa manera. De hecho, el tiempo que se mide en el satélite que está en el espacio es mayor que el tiempo que está en la Tierra. Entonces todos estos ingenieros lo saben. Entonces, porque acuérdense que el GPS es como lanzar una onda de radio o un láser, y la onda de radio viaja a la velocidad de la luz, entonces la precisión entre los relojes, pues acuérdense que la velocidad es cuando estén en el tiempo, la precisión entre los relojes debe ser de orden de magnitud muy pequeño. Entonces significa que la variación temporal entre este y este debería ser muy exacta. Entonces, pero la realidad general nos menciona que el satélite que está afuera, de hecho, va el tiempo más lento que el satélite que está abajo. Pero hay cosas más divertidas. Y nos vamos ahora no a un nombre de la Tierra, sino vamos a un agujero negro. Hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Es supermasivo, tiene alrededor de 10.000 millones de soles más o menos. Monstruo, no hay nada más de nada, es un monstruo que está exactamente en el centro de nuestra galaxia. Si nos acercaríamos a él, imagínense que llegamos a una nave y agarramos y bajamos a alguien, a la mujer negra, y la gente ahí, porque si ustedes superan la vida más de eso así, se va a pasar. Entonces imagínense que llegan a la nave, bajan con una cuerda, se acercan lo más que puedan al agujero, y el que está cerca del agujero dice, si vamos a hablar 5 minutos, ¿no? Cuando ya pasan los minutos, me quedo con la nave, y han pasado cerca de 1.000 millones de años. El tiempo casi se detiene. Se puede calcular con las ecuaciones que tienen. De hecho, si ustedes tocan el horizonte de eventos, si el señor que agarra y se va de acuerdo un poquito, y toca el horizonte de eventos del agujero negro, se detiene completamente el tiempo. Entonces, en algún momento en el que logre salir, o sea, como salga, se va a dar cuenta que ya no hay universo, porque el tiempo ahí se detuvo completamente. Entonces, esa es una consecuencia de la relatividad general. Ahora, ¿qué hay? Si yo me meto adentro del agujero negro, ¿qué hay? No sabemos. Las ecuaciones ya están en falla, empiezan a fallar. De hecho, todo colapsa de la más singularidad, está infinito, y ya va a llegar. No como trabajar con esto. Entonces ya vimos que el espacio es cuatridimensional hasta donde sabemos, es espacio. Pero ahí, ¿qué pasaría si nos extendemos a más? O sea, matemáticamente no hay ningún problema. Pero físicamente, ¿qué consecuencias tendría que extendernos de dimensiones? ¿Qué significa elevar el número de dimensiones? ¿Por qué no lo detectamos? ¿Cuántas dimensiones deben existir? De hecho, hay autores como Tegmark que sugiere que si nosotros elevamos las dimensiones, todos los objetos colapsarían. Entonces, basa sus hipótesis en la hiperbolicidad de las cosas. Y en las hipótesis diferenciales, basa sus ideas en eso. Entonces, el elevar las dimensiones no sería bueno para nosotros. Sin embargo, supercuerdas, aquí está una cuestión de supercuerdas. Tiene que, para que no existan fantasmas, eso es lo que quiere decir, que no existan estados cuánticos con normas negativas, la cantidad de dimensiones que debe existir es igual. Aquí está la demostración. ¿Por qué debe dar? Si no quieren probabilidades negativas, la cantidad de dimensiones debe existir es igual. Entonces, 10 dimensiones, 5 dimensiones, 26 dimensiones, ¿por qué? ¿Cuántas debe haber infinidad? ¿Por qué no las vemos? ¿Cómo deberían de ser? Entonces, esa es una pregunta. Esa gente lo que hace es enrollarlas en esferas chiquititas, en objetos que se llaman galavitlao, que son en cilindros, incluso grandotas, tan grandotas, que la distancia entre una y la otra sería casi inalcanzable. Entonces, tenemos que tener cuidado, o sea, no podemos ponernos con la dimensión hacia lo bárbaro. Lo que si nos queremos meter, o queremos meter más, tenemos que hacerlo de tal manera que no sea, por lo menos actualmente detectable.
Entonces, teoría de cuerdas las compartes. ¿Qué es? Una comunicación. Son objetos como estos. Ahí hay seis. Y el espacio de tiempo normal. ¿Qué es? Entonces, esto es como de las ideas. Es un trabajo de teoría de cuerdas, es un trabajo con entonces ahí les muestro algunas imágenes, podemos ahí jugar. Son grandotas, son de tamaño cosmológico, se les conoce como grandes. La distancia, esto es cuatridimensional, es el plato. Y este también, entonces la distancia entre ellos. No, pues que no. Podemos jugar con ellas, ¿qué pasa si estrechan? ¿Qué pasa si se paran? ¿Podríamos explicar lo que es la materia oscura con ellas? ¿Podríamos explicar lo que es la materia oscura con ellas? ¿Podríamos explicar lo que es la generación? Sí, ya, ya, ya. Practicaba. Es una forma matemática en la que se describe, ¿no? Ya no solamente es una forma, este se llama la acción. La acción se puede escribir como la integral de la raíz cuadrada, la menos g, donde g es la métrica multiplicado por r, que r es el canal de Ricci. Esta es la relatividad general normal, nosotros la describimos un poco más divertido. Esta es la parte 5 dimensional y esta es la parte 2. ¿Por qué hago grande? Bueno, eso depende del gusto de cada quien. Pueden ser mil grandes, infinitas de la vida, ¿no? Entonces, esta es una descripción bonita, se conoce como teoría de grandes. Y jugamos con ella. Minimizamos la acción y encontramos las ecuaciones dinámicas nuevas. Si se dan cuenta, este y este término no estaban en la ecuación de Einstein. Estos son nuevos, vienen del mundo grande, vienen de las dimensiones extras. Y tendríamos que sacar cálculos para ver si existen o no existen estos términos. ¿Qué pasa? Hacemos un chorro de cosas con esto. Hay muchos autores, por ejemplo, les recomiendo el clásico modelo de Randall Syndrome. Son dos branas, un espacio en tigrecita dentro de ellas. Y lo que hacen es resolver un problema que se conoce con la palabra de jerarquía. Hay otros modelos, por ejemplo, el de DGP, de Valis, la verdad, de Fibonacci, se explica por qué la constante cosmológica es como es y por qué está acelerando el universo actualmente. Nos está diciendo que en este momento, a escalas cosmológicas muy grandes, el universo está cambiando de dimensión. Desde ese cuadro, convierte en 5. Y esto es lo que están viendo como la constante cosmológica. Es otro modelo. Se está buscando, se está analizando. Otros modelos tienen experimentos buscando. Entonces no son así nada más teorías. Hay otro modelo, Arcani, Dimópolos y Valles. También son branas en los que cuando sucede la colisión, se debe conservar el momento. ¿Okay? Entonces debe salir un chorro de partículas. Pero con estos modelos no se conserva el momento. En general, en cuatro dimensiones, en cinco sí, porque uno de los gravitones agarra y se sale fuera de la parte del espacio tiempo cuatro dimensiones. Se está buscando también la cantidad de partículas. Están haciendo chocar partículas y ven si falta algo de energía o de momento. Entonces si falta esa, dirían, ah, interesante. Puede que le vaya una dimensión extra. Estamos buscando actualmente en la realidad de la vida. ¿Qué desarrollamos nosotros? Nosotros también desarrollamos modelos, hacemos cosmologías de granas, hacemos métricas, antidesitter sources, métricas de fondo primario, porque esféricas, y vemos la nueva cosmología con funciones extras, de todo este todo. Entonces nos divertimos jugando con ella, viendo por qué la constante cosmológica es así, viendo qué pasa con la densidad de energía. Entonces nos empezamos a jugar, usamos nuestros sistemas computacionales, que ahora también estoy bajando, estoy trabajando con estos sistemas y estamos jugando con todas las cosas. Entonces es algo bastante divertido. La dinámica estelar, también trabajamos con estrellas, pero qué pasaría desde el punto de vista de granas. Entonces también jugamos con simetrías esféricas, pero vemos ahora las nuevas ecuaciones de torno, no pequeño envuelto. Entonces estas son las nuevas densidades efectivas que dependen de densidades, de presiones, que también dependen de efectos no locales, cosas que se llevan
se lleva la energía de la misma estrella y la hace más gorda. De hecho, por mi mundo trabajamos con la extensión de momento, con sus efectos locales, encontramos nuevas soluciones que tienen que ver con esta cosa. Encontramos nuevas ecuaciones. Esto debería ser 4 novenos. Membranas, vean qué es todo este monstruo. Entonces, la dinámica estelar dice que todo número, toda estrella debajo de este número de 0.44444 es estable. Branas no. Branas dice que es esta cosa. Todo objeto estelar debajo de esta cosa es estable. Entonces, son nuevas. Podríamos agarrar un telescopio y podemos ver si en realidad está cumpliendo eso. Obviamente son muy sutiles esos detalles, pero no es así nomás que damos la estrella, sino que hay que hacer observaciones, hay que hacer mucho estadística para ver si en verdad pueden existir evidencias de la misma. Hacemos ya más interesante, con estrellas ya más grandes, con polítropos, analizamos su masa, analizamos sus potenciales, todo eso con sistemas computacionales ya más grandes. Estamos trabajando en eso. Y lo que actual, bueno, lo que nosotros queremos hacer, ya es un proyecto más fuerte con la relatividad numérica, o sea, código de astrónomos y modificar el fracaso de Dana. Tenemos un proyecto en el que vamos a robar el código de unos astrónomos. Entonces, los astrónomos tienen la dinámica estelar ya más chida, es más, tienen más fluidos dinámicos, termodinámica, de verdad que nosotros no hemos metido. Entonces vamos a anunciar un poco y vamos a cambiar las ecuaciones para que se extienda la gran. ¿Qué va a pasar? Que no sabemos especialmente en este proyecto. Tenemos uso para el telescopio Tigre de la UGER, que es un telescopio que es completamente robotizado y que nos va a dar algo de observación de las estrellas, usar códigos de CMBFAST para hacerlo a nivel cosmológico y cosmología de planetas para campos planetarios. Entonces eso es lo que actualmente queremos trabajar y lo que estamos trabajando. Bueno, entonces es de todo. ¿Qué son dos planos primero? Y luego hablabas que eso significa esa distancia, lo que llamabas distancia, ¿no? Puedes meter fondos incondicionales. Fondos incondicionales. Cuatro dimensiones espaciales y una temporal. Matemáticamente no hay ningún problema. Sí. Sí, matemáticamente lo entiendo. Ahora puedes entender. No puedes entrever dos superficies sobre ese espacio cinco dimensiones. Obviamente la diferencia entre el espacio, bueno, esas embebidas de las hipersuperficies cuatridimensionales tienen que tener una dimensión distinta a la cinco dimensional y luego tienen que haber una diferencia entre espacio y tiempo, porque no sería meter como agua dentro de agua, más que el agua, hacer meter como un
más o menos una interferencia, con un final de agua y todo, tendrá tres dimensiones, y luego meter un plano con agua. Entonces, como lo identificas entre uno y el otro, sería fácil, ¿no? Entonces, la manera en que tú lo identificas es mediante la expresión de una tensión, lo que llama la tensión de la Lagrange, que es una densidad de energía, es lo que diferencia entre el espacio-tiempo y los exponentes. Entonces nosotros, lo que consideramos es que nosotros físicamente, nosotros vivimos aquí, en esta cosa. Todas las galaxias, todas las estrellas, todo el universo evolucionó en esta cosa. Pero en realidad, lo que estamos viendo solamente es una parte de la historia. La parte completa es que existe un espacio tridimensional aquí adentro. Que solamente somos un plano, solamente somos una hoja de papel sobre ese espacio sin condicionar. Y toda la evolución ha sido aquí, no nos ha alcanzado a observar. Pero la incapacidad de observar no significa que no exista, ¿no? Entonces necesitamos ver evidencias de que en verdad sí existe esa dimensión extra. Físicamente funciona bastante bien, interesante, porque digo, uno de los problemas que primero resuelve es el problema de la energía, que es un problema fundamental del modelo de campo. Entonces, cuando uno cuantiza, es agarrar todos los diagramas de Feynman, yo creo que tiene que tratar todos los diagramas de Feynman hasta donde uno cree que la teoría es factible, que sería esta la de Planck. Entonces uno agarraría todos los diagramas de Feynman y llegaría a la conclusión que las masas de Higgs serían del orden de Planck o de Chin, pero observamos el campo de Higgs tiene masas del orden de la electrovoltio y la ruptura del campo electrodébil. Entonces, ese es un problema muy grave, es un problema de jerarquía. Y obviamente es un problema de fine-tuning porque tiene 10 a la 24 horas en el mundo y esto nos echa la mano un buen. Entonces, lo hace suave el problema. Entonces, al meter dimensiones extra, lo que estás haciendo es medir interacciones que te permiten ir construyendo tu modelo de manera completa, ¿no? O sea, que son interacciones que no te dan las tres, las sí. Cuatro espacial-temporal. Sí, que podría... estamos haciendo algo mal, ¿no? Claro. Lo que estamos haciendo era que la densidad lagrangiana del modelo estándar era una densidad lagrangiana cuatrodimensional, pero no estamos agregando esos términos, no estamos teniendo en cuenta. Entonces, obviamente, la acción cambiaría. Sí, son grados de libertad extra, ¿no? Que te permiten más que dimensiones en términos geométricos, grados de libertad en términos de interacción, ¿no? Nos ayudaría, ¿eh? Claro. ¿Ah?